Yesterday, tomorrow, today, always look to the next one and say that learning comes by tripping up and finding your own way. Hey, you could move to a different town, turn your life and your living around, but you can't hide from what's inside. Keep what's real at bay. Hey, one by one we hide from a face we don't recognize if you... Canfaba es realmente mi casa. Siempre cuando tengo que dirigirme al público, a los aficionados a la gastronomía, siempre digo mi casa. Me olvido de que Canfaba es un restaurante. Continúo viviendo aquí con la familia continúa viviendo en el restaurante. Entonces, el resultado de la cocina, de lo que realmente como yo pienso culinariamente, es ofrezco a los demás aquello que me gustaría cada día poder rodar a mis hijos. Conseguimos que los espacios tengan esta parte humana, familiar, que siempre se nota geográficamente en el sitio donde estás. Un restaurante contemporáneo del tiempo que nos toca vivir. Es una cocina donde normalmente siempre ves y se sabe lo que se come. Productos de proximidad, en la medida que puedo. Mucha relación con los agricultores, los pocos que nos quedan. Todos los días los pescados de la lonja de Blanes. Y tengo la suerte pues, de poder trabajar las trufas, los espárragos silvestres, las setas. Productos donde la mano del hombre no ha tenido la oportunidad de modificarlos. Creo que tengo una riqueza natural en un entorno enormemente privilegiado. Esta visión del origen siempre se encuentra presente en mi cocina, que se transforma y se revive de una forma creativa y moderna, reactualizándola constantemente. Qué bonita la palabra materia prima, ¿no? Y a partir de esta materia prima, sacarle precisamente todo lo que tiene de prima, ¿no? Todo lo que tiene de esencia, de primerísima, ¿no? A través de este trabajo, que para mí esto es creación, es decir, mi creación parte de la tradición, mi creación parte de la memoria, mi creación parte de la cultura. Es decir, yo para mí la cocina tiene un componente de sagrado, tiene un componente de muchísima responsabilidad y por lo tanto hay un límite que yo jamás no puedo transgredir, por mucho que mi conocimiento y mi base científica me lo esté pidiendo. Yo diría que tengo dos platos, uno que es un plato que se ha hecho famoso, que es un ravioli de gambas, que no tiene forma de gamba, tiene forma de ravioli, que no hay pasta, pero que hay un relleno que es una picada pues de setas y de cebolla confitada, ¿no? Hay una mezcla de mar y montaña, esta cocina tan apegada a nuestra cultura, que guarda esta relación también con el territorio, proximidad de mar, pie de montaña. Y luego otro plato pues que es un plato pues que para mí guarda, que es como resucitar a mi padre cada vez que lo hago y cada vez que lo como. Es decir, la cocina para mí tiene esta virtud, es decir, es como una partitura musical, ¿no? Es decir, cada vez que escuchas aquella música tienes un montón de recuerdos. Con la cocina pasa igual. Es un arroz hervido con espárragos silvestres, con colmenillas, con guisantes y con habitas. Colmenillas es una seta que se llama, el nombre científico es la morchella esculenta, una colmenilla que
es cónica, que parece un enjambre de convenida. Una de las reformas importantes cuando decidí ampliar todo el espacio moderno, diríamos nuevo, era dotar el restaurante de una muy buena bodega, ¿no? También es verdad que yo me he implicado muchísimo en el vino, porque hago mis propias cuvées, tengo mi participación en una bodega de la DEO de Cataluña, hacemos nuestro cava, tenemos nuestros vinos tintos y blancos. Yo creo que tenemos la suerte de tener un Montseny magnífico. Ya la palabra en catalán Montseny significa monte señal. Es una montaña que ya incluso cuando vienes del mar ya siempre la ves omnipresente. También a mí, yo tengo un placer especial que me gusta mucho ir a merendar. Es un momento que cuando tengo buenos amigos los acompaño al monte y dentro de estas pequeñas salidas a la montaña está un sitio que se llama la Costa del Montseny, donde ellos hacen su matanza, tienen sus embutidos y guisan como guisaría pues nuestras madres, nuestras abuelas, y que como no guisamos exactamente como ellas, sobre todo los cocineros contemporáneos, también nos apetece acordarnos de esta raíz, ¿no? Que para mí es un punto siempre permanente de inspiración. Un país de grandes contrastes entre norte y sur, un país de contraste entre lo que podría ser cultura mediterránea y cultura atlántica, es lo que le hace enormemente rico, que luego esto se encuentra en la olla y se encuentra en el plato. Esta es la gran riqueza y esta gran diversidad es lo que yo creo que en un pequeño territorio más seduce al viajero moderno. Pues en Ibiza, comiéndome un bullit de peix con un buen ajo aceite, un buen allioli o unas buenas cigalas reales justo pasadas por la sartén en una playa maravillosa, tranquila, en el Port de Sant Miguel, en Balançat, que es una parte de Ibiza ya más al norte, más a Pallés, pero que yo la encuentro muy agradable y muy relajante, ¿no? También me iría ahora a La Palma, es una isla que le tengo un cariño especial, me iría a comerme unas viejas fritas con mis papas arrugadas y mi mojo verde o mi mojo rojo, depende de lo que comiera, con pescado, lógicamente, un mojo verde me encanta. Que cuando entras en San Celoni engaña un poco. Si en lugar de entrar por la zona industrial hiciéramos un cinturón de circunvalación y entraras en un entorno pues mucho más acorde con la naturaleza que tenemos el goce de disfrutar, pues nos encontraríamos con esto, ¿no? ¡Qué maravilla! Un poco más de luz y veríamos el mar, en el fondo. Bona tarda, Com estem? Què tal, Què fem? Bé, no? Bé, sí. Bé, sí, home. Quatre rovellons en vinagreta, tu. Tu, seu, va. Vamos a merendar algo, porque
La vida es muy dura, ¿eh? Sin, sin merienda y cena. Y, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Guía, pues que de entrada pues tiene la implicación importantísima pues de la Academia de Gastronomía, así como la Cofradía de la Buena Mesa, pues tiene detrás toda una historia que lo avala y tiene una forma como muy colegiada de estructurar y de puntuar, ¿no? La guía Repsol tiene la gracia, pues, de no solamente de puntuar los restaurantes, sino de dar unas grandes informaciones complementarias, donde el viajero no solamente encuentra un perfil determinado de restaurante moderno, vanguardista o contemporáneo, sino que tiene, pues, desde un pequeño hostal donde poder alojarse en un sitio, en un paraje maravilloso, hasta un restaurante urbano en una gran ciudad, situado en un hotel cosmopolita, ¿no? Yesterday, tomorrow, today. Always look to the next. El restaurante como obra, en el sentido de una obra de contenidos, no una obra estética de vida, yo diría que es siempre una obra inacabada. Antoni Tàpies dice siempre que se ha pasado su vida, que aún está vivo afortunadamente, pintando siempre el mismo cuadro. Yo creo que nos pasa un poco también a los cocineros, que somos prisioneros, pero cuando uno ha encontrado este camino, es un camino que difícilmente lo deja, porque es su camino, ¿eh? Entonces, en este punto, tendríamos en común que siempre te pasas haciendo el mismo plato, con un pintor siempre te pasas pintando el mismo cuadro. We both walk on the same way.